Bien, Job 33, 14 al 16 dice esto: porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, cuando uno se adormece sobre la cama. Entonces abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos. Por eso no lo reconocemos. Dios nos está hablando, habla en parábolas, pero no lo reconocemos porque estamos muy distraídos. Bienvenido, Espíritu Santo. Haz este programa naturalmente sobrenatural. El doctor Charles Fox es vidente. Tiene visiones precisas de Dios todos los días. Y todas las noches, Charles dice, esto debería ser normal para todos los creyentes. Charles, aunque creciste en un hogar creyente, cuando eras niño, fuiste atacado por lo demoníaco. En realidad, te ahorcaron los demonios. Cuéntame de eso. Exacto. Empecé a ver cosas demoníacas cuando era muy joven. De hecho, veía pequeñas criaturas parecidas a un canguro que saltaban por la ciudad. Soy de Brooklyn, Nueva York. Pero cuando crecí un poco más, empezaron a pasar cosas en las noches que comenzaron a asustarme. Sentía manos alrededor de mi cuello. Eso era terrorífico. Tenía miedo. Y muchas veces cuando los niños tienen dones, el enemigo intenta atacarlos de pequeños porque intenta causarles temor para que no usen ese don de videncia. Pero luego, cuando hiciste un compromiso real con Dios, las cosas comenzaron a cambiar. Sabes, pasé de lo demoníaco a lo angelical después de tener mi propio encuentro con Dios en mi habitación. Entonces, tan solo era un adolescente y estaba en una litera y de repente el poder de Dios cayó sobre mí. Fui electrocutado por Dios porque noté que había una presencia en mi habitación. Estaba acostumbrado a lo demoníaco, pero esta vez había una presencia y de repente estaba dentro de mí y solo temblaba y sentía esa electricidad en mi cuerpo. Entonces, tu sueño te impulsó a tu ministerio. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro en sueños donde estaba en el cielo y vi a Jesús. Una de las únicas veces que vi a Jesús, muy claro. Y estaba en un altar. Y empezó a lanzar lo que creí eran bolas de fuego. Y las arrojaba sobre su hombro y me sonreía mientras lo hacía. Arrojó 7 bolas de fuego. Ahora, yo era demasiado joven para entender lo que significaba ese 7, pero si miras el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, los 7 Espíritus de Dios se refieren a la plenitud del Espíritu Santo. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, me estaba bautizando. Eso era el sueño. Me bautizó en el Espíritu Santo. Mi vida no ha sido la misma. Es lo que pasa en los encuentros en sueños. ¿Y qué sentiste cuando las bolas de fuego venían hacia ti? Una sensación increíble. No dolió. Pensarías que dolería, pero fue una sensación increíble. Era como éxtasis. Es la única palabra que lo describe. No quería que terminara. Y desde ese momento, mi vida siempre va de regreso a eso. Ese es mi punto de partida para todo. Quería experimentar a Jesús y me dio hambre. Y yo quería más de Dios. Todos los sueños y visiones. Muchas personas no se dan cuenta de que vienen de Dios. ¿Por qué? Bien, Job 33, 14 al 16 dice esto: porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Habla por sueños, en visión nocturna. Cuando el sopor cae sobre los hombres, cuando uno se adormece sobre la cama, entonces abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos. Por eso no lo reconocemos. Dios nos está hablando, habla en parábolas, pero no lo reconocemos porque estamos muy distraídos. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios nos dice en los sueños? Él confirma la dirección en nuestra vida. Comienza a revelar el futuro. Él comienza a decirnos, ¿cuál es nuestro propósito? Los sueños son sumamente importantes. Y lo vemos en la ciencia, donde Dios empieza a dar a las personas todo tipo de fórmulas y a lo largo de la historia, Dios ha hablado en sueños. Charles, ¿por qué la mayoría de las personas fallan al interpretar los sueños? Dios enmascara la verdad. Él enmascara la verdad en sueños. Proverbios 25:2 dice, es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarla. Algunas personas son algo perezosas, simplemente no quieren invertir tiempo para buscar e investigar sus sueños.
¿Por qué es que muchos creyentes no tienen sueños? O si los tienen, no los entienden. Sueñan, dicen, debe ser demoníaco. ¿Por qué está pasando esto? Al enemigo le gusta distraernos, le gusta crear engaños. Verás, mi pastor hace muchos años dijo esto: te vuelves en lo que adoras. Cuanto más tiempo pases con Dios, escucharás más su voz. Jesús dijo en Juan: mis ovejas oyen mi voz, y ellas, yo las conozco y me siguen. Así que cuanto más practiques en presencia de Dios, podrás discernir quién es el que te habla. Así que si disiernes eso estando despierto, lo vas a discernir dormido. Charles, hay tantas cosas que Dios nos imparte en los sueños. Tú dices que un sueño puede ser una invitación a la guerra espiritual. Sí, explícalo. Exacto. Una noche tuve un sueño donde Dios me invitaba a la guerra espiritual. En el sueño caminaba por una comunidad deprimente y de repente terminé en un barco. Y supe que era un barco de esclavos, porque todos en ese barco eran o estaban en prostitución y drogas, les faltaban riñones, todo estaba mal en ellos, estaban totalmente oprimidos. Y de repente comencé a caminar y los puse en fila y comencé a darles palabras de conocimiento y empezaron a sanar y comenzaron a liberarse. Y de repente, cuando estuvieron libres, comencé a caminar para salir del barco, pero de repente vi escaleras a mi izquierda y las miré y dije: déjame subir esas escaleras porque como vidente quieres seguir viendo. Así que subí las escaleras a donde estaría el capitán y vi en esta cama estaba dormida una enorme presencia. Era una figura oscura y enseguida supe que era esa la entidad responsable de todo el sufrimiento ahí abajo. De repente, una justa indignación se apoderó de mí y le dije: ¡levántate! Y se levantó y me atacó. Pero enseguida... bueno, en nuestros sueños tenemos una fuerza sobrenatural. Cierto. Empecé a hacer todo tipo de movimientos de karate y fue como... y le pegaba esta cosa e iba atrás de mí y lo derribaba. Se quedó ahí por un rato y de repente giré a mi derecha y vi una pequeña Biblia del Nuevo Testamento, como esas Biblias Gideon. La coloqué ahí mismo en el pecho de esta gran cosa y quedó totalmente derrotada. Él me mostraba a través de ese sueño cómo Jesús venció al diablo. Él dijo: está escrito. Y así le dio el mensaje: la iglesia debe conocer la palabra. Me mostró que lo derrotas con la palabra. Dime, ¿cómo saber si un sueño es falso y del enemigo? Verás, Dios no es el autor de la confusión. Muchas veces, cuando tienes un sueño satánico o sueño oscuro, causa confusión. Te levantas y hay una sensación de malestar debido al sueño. También es importante que nosotros, mencioné la palabra antes, debemos conocer la palabra de Dios. Porque si conoces la palabra de Dios y sabes que el demonio no puede engañarte, si conoces la palabra, entonces no serás engañado en tu sueño cuando él se presente ahí. Mucha gente quiere tener encuentros dramáticos. No puedes vivir tu vida solo con encuentros dramáticos, porque Satanás te da una falsificación. Debes vivir asegurándote de tener primero un encuentro con la palabra de Dios para que puedas discernir cada sueño. Pero ¿cómo probamos a los espíritus? La Biblia dice: prueben a los espíritus. ¿Cómo lo hacemos? Los pruebas con la palabra de Dios. Así que debes asegurarte de conocer la palabra de Dios. Otra cosa, hay características en los sueños demoníacos. Son de naturaleza oscura. Satanás ama eso. No se resiste a causarte temor. Lo hizo conmigo. Lo hará con otras personas también. Sueñas y en sus sueños provocan tormento. Ahora, cuando te envía un sueño engañoso, incluso puede agregarle algunas escrituras. Le encanta hacer eso. Sin embargo, hay algo que no te parece correcto. Yo lo llamo tu medidor de paz. ¿Qué dice tu paz al respecto? Cuando despiertas, tienes el Espíritu Santo en tu interior. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu sentimiento general sobre ese sueño cuando despiertas? ¿Es algo que no te parece correcto? Eso significa que debes orar por eso. Por eso le digo a la gente: ora por el sueño, ora en lenguas. Ora por eso y Dios te revelará si es de él o del diablo. Y sabes, es en lo que te enfocas
¿En qué te estás enfocando en tu vida? Si te enfocas en lo genuino, en lugar de buscar al diablo todo el tiempo, sí. tú no querrás tocar algo que no sea genuino. Exacto. Te acostumbras tanto a lo genuino y disfrutas de fraternizar con Dios, disfrutas de su presencia. No quiero al diablo. No estoy buscando un espíritu falso. Estoy buscando el Espíritu Santo. Cuéntame sobre las advertencias en sueños. Sí, tuve un sueño de advertencia. Tengo muchos sueños de advertencia, pero tuve uno una vez y no escuché. Escuché un poco y luego volví a lo que estaba haciendo. Necesitaba conseguir un líder de adoración porque mi esposa y yo nos hicimos cargo de una iglesia en desarrollo en Maryland. Y cuando llegué ahí, fui el primer pastor negro en la historia de esa iglesia. Debíamos ajustar la adoración un poco. Necesitábamos tener un sonido más contemporáneo y dije, con un toque de gospel. Debíamos encontrar a alguien que pudiera tocar gospel. Y entonces tuve una idea. Le dije, observaré algunas iglesias vecinas y conseguiré a alguien y obtendré el sonido que quiero. Tuve un sueño en el que estaba en un escenario, el interior de una iglesia, y vi unos enormes órganos Hammond B3 donde tocaban y disfrutaba de la música, estaba adorando. Y de repente, una avispa salió de uno de los órganos y me picó en el cuello. Lo sentí, fue doloroso. Me desperté del sueño. Y el Señor me decía, debes esperar, esto te picará. El ministerio de música debe esperar. Así que esperé. Dios nos envió un maravilloso líder de adoración y obedecí al Señor. Cuando se fue, en 2 años, porque estuvo ahí 2 años, volví a lo que originalmente planeé. En lugar de escuchar al sueño, decidí llenar ese puesto de inmediato. De inmediato, el ministerio de música sufrió, pasé por 4 líderes de adoración, fue muy mal. Y, para empeorarlo, un día salí a mi pórtico y una avispa real me picó en el cuello. El sueño volvió a mi mente y ahora obedezco de inmediato al Señor con los sueños de advertencia. Apuesto a que también anotas tus sueños. Sí, lo hago, los escribo, me aseguro de tenerlos en papel o los pongo en mi iPad. Y dices que los sueños pueden confirmar cuál es la voluntad del Señor. A veces la gente necesita confirmación del Señor porque lo que Dios quiere hacer en tu vida es tan maravilloso que necesitas algo para anclar tu alma. Así que como Dios a veces no puede llegar a nosotros estando despiertos, llega a ti cuando estás dormido y puede poner cosas e instrucciones en tu mente. Y así los sueños vienen a confirmar ciertas cosas. Si has orado por algo, Dios te dará un sueño. Yo tuve un sueño de confirmación y también fue de sanidad. Después de la muerte de mi hermano fue asesinado por ahí de los años 80. Yo tenía 17 años. Él tenía 20 y fue abatido a tiros. Tenía un corazón maravilloso, pero se enganchó en las drogas. Y toda la familia. Fue difícil para nosotros porque nos mudaríamos a Carolina del Sur. Él murió en Nueva York. Pero tuve un sueño sobre él una noche. Porque quiere saber dónde está. ¿Qué pasó con él? ¿Recibió a Jesucristo? Cuando mueren seres queridos, todos quieren saber. Exacto, quiere saber. Así que tuve un sueño una noche y estaba en el cielo. Y vi estos hermosos prados y había césped verde. Y él estaba bajo un árbol y le dije, Derek, te extraño tanto. Te extraño mucho. Y empezó a hablar conmigo. Y me dijo, siempre fue el plan de Dios, fraternizar con la humanidad, siempre fue su plan. Bueno, esto es lo que escucho, lo que percibo es esta retroalimentación de que todos los que están leyendo tu libro u oyendo tu voz, es la impartición en tu voz, que lo que tienes puedes dárselo a otros, lo que no tienes no puedes dárselo a otros. Eso es correcto, amén. Entonces viene directo de tu voz. Viene directo de tu palabra escrita y las personas entienden eso. Tienes consejos que muy pocas personas, tantos consejos maravillosos de los que hablas y escribes. Danos algunos consejos para aumentar el poder oír a Dios. Sí, es realmente práctico. Una cosa, muchas personas están privadas del sueño. Descansa bien por la noche, porque si no tienes una buena noche de descanso, nunca entrarás a lo que conocemos como el sueño REM, que es un movimiento ocular rápido. Ese es el ciclo de sueño profundo. Si no tienes suficiente tiempo de sueño profundo, no vas a soñar. Otra cosa, establece el ambiente adecuado antes de ir a la cama. No veas muchas malas noticias o noticias falsas, porque si ves esas cosas, afectará el descanso en tu vida. Otra cosa que hago, marco la pauta leyendo las escrituras o
veo ISN. Lo hago. No es solo un anuncio para ISN. En verdad lo veo. Porque ahí hay gente que está ungida y quiero recibir más. Quiero recibir impartición. También, ¿leíste mi libro? Lee otros libros que se basan en libros ungidos y recibirás la impartición para soñar más. Tú marcas la pauta. Dijiste algo que creo que es muy importante. Las personas devalúan sus sueños. Tú dijiste... Valora tus sueños. Sí. Explícalo. Sí, si valoras tus sueños, ¿y cómo valoras tus sueños? Tienes un iPad o tienes un diario al lado de tu cama. Cuando tengas un sueño, escribe los detalles y así obtendrás más, porque estás valorando lo que el cielo te da. Cuando lo valoras, obtienes más. Cuando dejas de valorarlas, Dios irá con alguien más porque puede confiar en ellos. ¿Por qué los sueños son cruciales en la gloria de la cosecha mayor? Bueno, los sueños son cruciales porque la Biblia nos dice: sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Esto es actividad profética de los últimos días. Por eso debe ser la norma para los creyentes. Dios está dando sueños a los incrédulos. Hay personas viendo a Jesús en sus sueños y son incrédulas. Claro que los creyentes deberían tener sueños. Deben ser algo normal. Charles, danos una impartición de lo que sabes para que entendamos los sueños justo ahora. Amén. Voy a hacer eso. Solo levanta las manos justo ahora. Padre, en nombre de Jesús, declaro justo ahora. Vengo antes que nada en contra de la confusión. Vengo en contra del engaño justo ahora. En los sueños de las personas. Vengo en contra de los bloqueos justo ahora. Y oro para que las personas empiecen a tener sueños. Yo les imparto esto justo ahora. Lo que me has dado, yo lo doy justo ahora. Y les imparto sabiduría. Imparto claridad. Imparto justo ahora la capacidad de entender tus sueños y poder interpretarlos e interpretar los sueños de otros en el nombre de Jesús. Amén. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.